se debe usted a presentarse aquí gritando como si estuviera en su lupanar? Vine a traerle serenata a San Luis y a verme cara a cara con tu fina persona. Deje de molestar y lárguese de mi casa. De aquí no me muevo hasta que hable con él. Le estoy muy agradecida por venir a visitarme, profesora. Estos son tiempos para darme cabal cuenta de quiénes son mis verdaderas amistades. ¿Sabes qué te aprecio, Leonarda? Además de para visitarte, vine a decirte que tanto mi mamá como yo nos alegramos mucho al enterarnos de que ya se habían amigado Genaro Onky y tú. ¿Qué escándalo es ese? ¡Te vengo a visitar, San Luis! ¡Te traje a regalar un caballo fino! ¡Asómate para que lo veas! ¡Ayúdenme! ¡Genaro se cayó! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No te muevas! ¡Tengo que hablar con la ventaneja! ¿Por qué no vas a casa, pilota persinada? ¡Si quieres a San Luis, ven! ¡Qué está ofendiendo a Leonardo! ¡Ayúdame a levantarme! ¡No! ¡Saldré yo! Llévalo a la recámara y tú no te muevas allí. ¡A ver! ¡Estoy esperando, Leonardo! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡No tengas miedo! Yo sabía que esto iba a pasar. ¡Se lo dije a Genaro! Mejor quédate. Tú ve a ayudar por si hace falta. Luego me dices qué hacer con eso en las manos. ¿Quiere usted que corra esas mujeres, doña? No, voy yo. No te arriesgues. Está como endemoniada. Ay, Virgencita Santa. Ten cordura, Leonarda. No hagas caso de los disparates que está diciendo. Habla, portón. ¿A dónde vas a ir, Leonarda? ¿No debes ponerte con esa mujer al tú por tú? A presentarse aquí gritando como si estuviera en su lupanar. Vine a traerle serenata a San Luis y a verme cara a cara con tu fina persona. Deje de molestar y lárguese de mi casa. De aquí no me muevo hasta que hable con él. Seguro ha de estar calentándote la cama, santurrona hipócrita. Te asustas del muerto, pero te abrazas de la mortaja. Devuélveme a San Luis. ¿Con qué derecho viene usted a exigirme eso, ramera desvergonzada? Por favor, Beltranija, vámonos. No te comprometas. ¿Te crees la divina garza, no? Pero no eres mejor que yo. ¡Huila! ¡Huila fina! Pero huila al fin y al cabo. Eso es lo que eres. Maldita sea su lengua, víbora. Genaro vino a mí por amor. Nos amamos, entiéndalo. Eso es lo que crees, Catrina infeliz. Antes de meterse en tu cama, estuvo en la mía. Sábelo de una vez. Sí, eso no lo dudo. Pero los hombres la ocupan este solamente para divertirse. Esa es la diferencia. Ya no lo escuches, Beltranija. ¡Vámonos! San Luis me quiere a mí. Y te lo voy a demostrar, cicatera. ¡Tú no sabes quién es la Beltranija! No sabes lo que te espera. La fiesta apenas empieza. Ya vámonos, por favor, Beltraneja. Sí, Tapanca. Vámonos. Aquí apesta viuda rinconera. Me llevo el caballo. Dile a San Luis que allá se lo guardo. Porque va a ir a verme y tú no podrás impedírselo. Eso lo veremos. Lo veremos. ¿Y ustedes qué esperan? ¡Toquen el amor chiquito para San Luis y para mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Mira lo que me hiciste, Genaro. No soportaba escuchar lo que estaba ocurriendo. Ay, seguro te volviste a lastimar. Vas a necesitar otra curación. Voy a llamar a la Praxedes por el doctor Tani. Soy el culpable de que esa mujer haya venido aquí a insultar a Leonardo. No sé qué voy a hacer para que me perdone. Olvida lo que pasó, eso ya no se puede remediar. Preocúpate por lo que pueda pasar el día de mañana. Puede ser algo que todos tengamos que lamentar. La Beltraneja es una mujer muy peligrosa, yo la veo mal. Tienes que hablar con ella, ponerla en paz, ¿estamos de acuerdo? Tú no debes permitir que esto te amargue la vida. Lo que hizo Genaro lo han hecho los hombres desde que el mundo es mundo y lo seguirán haciendo. Por eso hay casas como la de esa mujer. Si no quieres perder a Genaro, tienes que ser muy inteligente. Genaro es lo más valioso que tengo en la vida. Y no lo voy a perder. Yo nomás estaba esperando que me hicieras una seña para echármela encima a la sopilota esa. A mí me dieron ganas de cachetearla en cuanto empezó a decir de cosas. Fue mejor que no le hicieran nada. Luego no vaya a decir que somos montoneras y la fuimos a golpear a su casa. Yo voy a esperar a encontrármela sola para restregarle unas cuantas verdades en toda su cara. Eso va a estar difícil. Yo creo que esa mujer nunca va sola a ninguna parte. Y menos después de lo que le dijiste. Eso sí, mientras son peras o son manzanas, la apretadeza ya pasó su coraje. Yo nomás veía cómo temblaba toda de rabia, pero ese gusto nadie me lo quita. Sí, pues, pero también yo me enchilé. Me dijo cosas que me ardieron mucho. Pero bien que te desquitaste. Lo que más me dolió fue no ver a mi San Luis. Ni siquiera se asomó. Ve a saber si no fue ella la que se lo prohibió. No te achicopales. Tú eres el alma de este lugar. Y si estás triste, a todas nos contagias, ¿que no? Vas a ver cómo encuentras la forma de desquitarte de esa maldita Catrina. Eso es lo que más me urge, desquitarme. ¡Ya! ¡Déjenme! Voy a pegar donde más le duela. Porque una cosa sí te digo. Si yo no soy feliz, ella tampoco. Perdóname, Leonardo. Tendrías que haber hecho lo que hiciste. Quería correr a esa mujer de tu casa y decirle que yo solo te amo a ti. Todo pasó. Yo quiero explicarte cómo la conocí. Aquel día que te fuiste con don Ermilo en su auto. Pensé que me ibas a dejar por él y me volví loco. Yo tenía que hablar con Ermilo, precisamente de ti. Explicarle mi situación y decirle que te amaba. Yo no sabía eso. Pensé que te había perdido. Ya no me cuentes más, no hace falta. No necesito que me expliques más de lo que yo ya sé. Lo importante es que sé que me amas y yo te amo. Apenas ahora me doy cuenta de que fue un error muy grande. Que tú también estás pagando sin tener culpa de nada. Lo hice porque te quiero. Perdóname, Leonarda. Te amo tanto. ¿Cómo no voy a perdonarte? ¿Verdad? ¿Estás esperando un hijo? ¡Contéstame! Sí, pero no se lo diga a doña Leonarda. Por lo que más quiera, se lo pido. ¿Y quién es el padre? ¡Responde! Si no me lo dices, te llevo ahora mismo con Leonarda para que ella te saque la verdad. No, por favor. ¡Entonces dímelo! Es Genaro.